Bien, a pesar de algunos inconvenientes en el proceso de recolección de firmas para intentar revocar el mandato, el alcalde capitalino José Luis Fábrega continúa. Más detalles con Einar Valdés. Einar, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el proceso para la recolección de firmas que busca la revocatoria del mandato del alcalde capitalino José Luis Fábrega continúa de manera regular. Esta mañana el solicitante, el abogado Roberto Ruiz Díaz, acudió al Tribunal Electoral para verificar una información que le estaban pidiendo y aquí están sus declaraciones. Adelante. A raíz de la situación que se había dado la semana pasada, precisamente el viernes, y luego de recibir información de unas solicitudes que había presentado los abogados del alcalde, nos presentamos a la oficina regional para verificar qué era lo que realmente estaban ellos solicitando, que no es más que tener acceso a las personas que están trabajando como activistas y quieren tener acceso a las listas, incluso de quienes están firmando, ¿no? Que fue un hecho que casualmente la semana pasada, por iniciativa propia, le pedimos al tribunal que se eliminara esa copia que ellos por decreto habían establecido. O sea, yo nunca pedí copia, ni que me mandaran copia ni constancia, sino solamente la cifra. Lo único que queremos conocer es la cifra porque tenemos que en algún momento confrontarla. Varios residentes de la ciudad capital, incluso el representante del corregimiento de Don Bosco, acudieron para firmar precisamente para revocar el mandato del alcalde. De acuerdo a lo que manifestaron estas personas, no están satisfechos con el trabajo que ha realizado este funcionario. Escuchemos sus declaraciones. Para expresar nuestro voto y nuestro repudio realmente a la gestión de este alcalde, porque consideramos que él no está cumpliendo con sus deberes, que son preocuparse de los problemas de la comunidad. Debemos saber cuando alguien no está haciendo su trabajo, también se le debe sacar. Eso es hacer democracia y pensar en un futuro en este país. Y yo como joven pienso que esta persona no está haciendo su trabajo y decidí venir hoy y firmar. El alcalde Fábrega nuevamente se equivoca al convocar marchas en contra del derecho de la ciudadanía y en este caso, pues, del libre derecho de poder revocar el mandato. Este tipo de acciones lo que buscan es una confrontación con la ciudadanía y por eso no lo vamos a permitir. Hasta la mañana de hoy se habían recogido poco más de 12.000 firmas para revocar el mandato al alcalde Fábrega. Y hay que recordar que se necesitan cerca de 198.000 firmas para convocar este procedimiento. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias.